Hola, hola, ¿cómo están? Un abrazo grande para todos ustedes, espero que estén muy bien. Bienvenidos a un capítulo más de Deportiva para contarles la mejor información, todo lo que pasa en el mundo deportivo. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Lo mejor de lo mejor siempre, con mucha fe, siempre a la expectativa y pensando que vamos a salir de esta crisis. Una crisis que es real, que es evidente y que depende de todos nosotros. ¿Sí? Sonará cansino, pero es la realidad. Nuestra respuesta a combatir todos juntos de la mano contra este virus. Y agradeciendo públicamente a todos los héroes. Agradecer es parte de la vida, en lo particular creo que es esencial. Todos dependemos de todos nosotros. No hay nadie que dependa de por sí. Y esta es una demostración. Gracias a los que creemos en Dios. Gracias a toda esa gente espectacular que ha demostrando su solidaridad, su compromiso hacia la sociedad, ayudando y aportando con donaciones, y sobre todo a esos héroes camelladores, a esa gente que sigue siendo parte de la producción y que sigue camellando, ya sea en casa, en las calles. Un gran abrazo a mis compañeros de TIA, en todos los locales, que están ayudando a la comunidad, alimentándola. Son unos héroes. Gracias a todos. Nosotros estamos haciendo una campaña todos los días muy merecida. A las 12 del día aplaudimos. Aplaudimos a nuestra gente. La aplaudimos porque se lo merecen. A todos los que son parte de la salud de nuestro país. A los doctores, enfermeras, toda la gente de limpieza. A todos los que están en los hospitales, en las clínicas, ayudando en diferentes partes a examinar a personas, a todos. Gracias a las autoridades, a las Fuerzas Armadas, a la policía, a la gente del tránsito, a todos, cada uno de ellos que están ayudando a salir adelante, que es la mayoría. Y seguimos con esa crítica, esa autocrítica. No permitamos que salgan con normalidad las personas. Si van a alimentarse, que salgan de uno. Si una familia numerosa de 5, 6, 7 personas, díganle a uno que vayan a comprar la comida o que vayan a la farmacia. Traten de estar en casa, hacer planes, aprovechen muchas cosas que no se hacen. No se olviden, no estamos encarcelados en la casa. Estamos tratando de salvaguardar nuestra salud, o sea, cuidarnos. Estamos aquí bien. Es por nuestro bien es quedarnos en casa. No estamos encarcelados en casa. Aprovechemos para hacer cosas que no veníamos haciendo antes. Yo qué sé, arreglar algo de la casa, pasar con la familia, conversar mucho con ellos, dialogar. Cosas que no estaban haciendo. Aprovechemos para hacer, leer algún libro, alguna actividad familiar, juegos de mesa. Hay algunos juegos que no necesitas tener cartas o algo por el estilo. Que los puedes hacer riéndote de diferentes actividades. Que podemos enumerarlas más adelante. Hagan ejercicio, hagan deporte, aprovechen para comer bien, aprovechen para hacer deporte. Traten de distraer la mente con cosas positivas también. Bien, eso como parte del agradecimiento a todos ustedes por estar allí siempre. Eso por un lado. Gracias a todos los ecuatorianos que nos escuchan en los diferentes locales, más de 200 locales en TIA y a través de nuestro Facebook. Día a día, diferentes programaciones. Ayer vi La Tía Más Querida, así se llama la serie que hubo, ¿no? La que vimos, acá está. Ah, carambas, se me... Hubo la primera temporada y ahora estuvo Mi Tía Amada, la segunda temporada ya se dio. Acá déjenme ver si tengo algún detalle de eso, que me parece muy chévere. Porque ha sido una producción ecuatoriana, algo que TIA ha hecho y le ha ido muy bien y la respuesta ha sido fantástica. Mi Tía Amada 2 ya se estrenó, ya la pueden ver a través de nuestro canal de YouTube. Eso es por un lado. Después quería hablar de algunos temas futbolísticos. Por ejemplo, acá tengo a Jordi Cruyff. Jordi Cruyff es el entrenador de la selección ecuatoriana. El día de ayer habría sido el arranque de la eliminatoria.
26 de marzo era Argentina-Ecuador, en Buenos Aires, en la Bombonera. Nos tocaba jugar ese partido. Lamentablemente, como ustedes saben, se suspendieron todas las actividades. Pero la gente se preguntaba, ¿qué alineación habría puesto Ecuador? ¿Qué equipo habría convocado? ¿Qué plantilla habría convocado Jordi Cruyff? Y nos quedamos con la duda. Seguramente no lo vamos a saber. Y hay algunas explicaciones. Y me gustaría que escuchen, ojalá que se pueda valorar el audio en este momento. Acá lo tenemos a Jordi Cruyff. Se los voy a poner a continuación. Acuérdense que estamos acomodándonos a la situación. Estamos haciendo deportiva desde casa. Pero lo aprovechamos así. Vamos. El día del partido contra Argentina, en la que teníamos mucha motivación, donde teníamos todo preparado, lo que íbamos a hacer en los entrenamientos, más o menos una idea general a nivel táctico, por dónde íbamos a intentar crear peligro, cómo íbamos a defender, cómo íbamos a atacar, también alineación, pues con una idea general bastante clara, pero bueno, obviamente se cancela por motivos que ya sabemos muy superior a todo en estos momentos. Y bueno, a nivel de planificación obviamente nos va a cambiar bastante las cosas porque no tenemos fechas aún de partido, y si al final, como se está rumoreando, si al final los partidos se van a disputar en más o menos en septiembre o un mes antes o más tarde, pues claro, hay una diferencia de 5 o 6 meses y eso significa que puede cambiar todo. Hay jugadores que a lo mejor estaban en buena forma en estos meses, que a lo mejor luego no lo estén, o a lo mejor pues a jugadores que estaban lesionados se recuperan, o al revés, jugadores que están bien ahora pues en ese momento a lo mejor no están disponibles, y a lo mejor pues jugadores van a tener una gran forma en septiembre, por lo tanto pues siempre pueden haber cambios en a nivel de jugadores, a nivel de lista. Y habrá que estar atento a cómo volvemos de este parón, tanto físicamente, mentalmente. Y bueno, haremos otra vez un análisis importante de los jugadores, tanto en la liga local como en las ligas extranjeras. Y intentar, pues, cuando toque jugar, volver a poner el 11 o la alineación o la convocatoria que pensemos que más opciones nos van a dar para los partidos que nos tocarán. Ahí está Jordi Cruyff. Me parece que era importante escuchar a un técnico que ha sido cuestionado, y esta es una opinión muy, pero muy personal, ha sido cuestionado, a mi entender, ya de manera muy extrema, y eso no estoy de acuerdo yo, técnico que recién llega, que por último él no tiene la culpa de haber sido contratado tan tarde, por dar alguna crítica. Él llega acá, se lo cuestiona por su preparación. Yo creo que es mucho más preparado que muchas personas en el país. Ha demostrado como director deportivo también ser muy respetado, muy valioso. Hace poco había sonado para ser el director de fútbol, director deportivo del Fútbol Club Barcelona, uno de los mejores equipos del mundo. Jordi es una persona muy, muy apreciada en el fútbol español. No solo por ser hijo de Johan, sino por lo que él ha hecho también en su preparación, insisto. Y después se lo cuestionó algo que a mí me pareció que es muy injusto, que no hace nada, que es vago, que no se prepara, que no ha hecho nada por la selección. Estuvo de gira por todos diferentes países y me alegra que algunos hayan ya dicho públicamente, jugadores nacionales e internacionales, que sí se habían reunido con parte del cuerpo técnico, con Jordi Cruyff en otros casos. Guillermo Almada, técnico del Barcelona en su momento, hoy juega en México, hoy dirige en México. ¿Qué dijo Guillermo Almada ayer? Conversamos cerca de 3 horas con el cuerpo técnico de Jordi Cruyff. Hablamos sobre la idiosincrasia del futbolista ecuatoriano, tanto a nivel futbolístico como mental. Fue una conversación muy productiva. Es lo que dice Guillermo Almada. Cruyff estuvo el 9 de febrero en México y estuvo recorriendo y viendo partidos y conversando con jugadores y con entrenadores. Aquí uno de los ejemplos. Pero lamentablemente, como no se cuenta o no se informa, por lo menos en esta tribuna, si lo hacemos siempre,
se habló y se dijo que prácticamente no hacía nada Jordi Cruyff. Lo tildaron de vago. Cuando se sabía que no era así, o por lo menos un sector sabía, o muchos sabíamos, indiscutiblemente por falta de conocimiento y por falta, o yo qué sé, decían lo contrario. Y eso preocupaba. Qué bien por Almada que haya dado estas declaraciones y cuente un poco todo lo que se viene haciendo, porque Cruyff estuvo en México, estuvo en Europa, estuvo en diferentes partes donde hay jugadores ecuatorianos, y así mismo se conversó, el cuerpo técnico conversó con diferentes técnicos a nivel nacional y con jugadores de la liga local. Siguen en esto, esperemos que se sepa ya alguna fecha, en algún momento, para tener algo más claro. Y otra cosa que quería destacar, ¿qué alineación habrían puesto ustedes? Porque hay mucha gente que me ha escrito sobre el posible 11 que habría puesto el equipo de Cruyff. ¿Qué equipo te habría gustado? Y realmente que encontramos algunas respuestas interesantes. Por ejemplo, acá, por ejemplo, Daniel Rodríguez pone Domínguez, Velasco, León, Arboleda, Estupiñán, el que juega en España, Valencia, Antonio, Méndez, Novoa, tres volantes, Mena, Sánchez por fuera y Felipao. Bueno, parece que Felipao es complicado, parece que él no va a regresar a la selección aparentemente. Kevin Cedeño nos pone Domínguez, Perlaza, buen lateral derecho, ex Delfín, ahora en Liga, para mí el mejor lateral derecho que hay en el Ecuador. Guerra, Arboleda, el del Sao Paulo, Pervis, que juega en España, Valencia, Novoa, Gonzalo Plata. Para mí Gonzalo Plata, el único sub-20 en estos momentos que es de selección y que pelea titularidad. Fidel Martínez, que está pasando un gran momento. Ener Valencia, que obviamente pesa su experiencia y su nivel en selección. Y Estrada, que es uno de los jugadores que está destacando en el fútbol mexicano. Entonces, hay alineaciones interesantes. A mí todavía como que no me convence quién sería el volante izquierdo. Y ahora, ¿jugamos con tres? Yo creo que no voy a Valencia por experiencia de recorrido, vale. Ahora, el Triago puede ser el volante de marca para hacer tres volantes allí. Dos extremos y un punta. ¿Por qué no? Podría ser una de esas ideas. Decía Cruyff, vamos a plantear un equipo para Quito y vamos a plantear un partido para afuera. En este caso, un equipo, un 11 para jugar en Buenos Aires, que quizás no sea el mismo que se va a jugar en Quito por el tema de la altura. Quizás lo que nos dio a entender Cruyff es que va a utilizar a jugadores que estén adaptados a la altura para los partidos que se jueguen en Quito. No necesariamente todos, pero sí una buena cantidad para poder aportar. Bueno, eso por un lado. En el fútbol internacional también se están viendo ya cómo acomodar las ligas europeas. ¿En qué mes? Por ejemplo, la FIFA está diciendo, ojo, hay jugadores y hay entrenadores que están terminando contrato en junio, pero como no va a terminar en junio las ligas, vamos a tratar de que se tenga una especie de seguro para que estos jugadores y entrenadores que terminan en junio puedan por lo menos en un mes o dos meses también trabajar. Y ahí, como lo hemos invitado aquí siempre, hemos tenido pérdidas, hemos tenido derrotas, hemos tenido muchos momentos incómodos, muchas cosas que no se van a poder dar, se han suspendido muchos eventos y se ha perdido mucho dinero. Hay que analizar esto con cabeza y con corazón. Y esto va a todos, a los empleadores y a los empleados, a los dirigentes y armadores de ligas, a los clubes, a todos. Hermanos, armemos esto bien, con la cabeza y con el corazón, y entendamos la situación para que todos nos podamos acomodar de la mejor manera, porque hay cosas que lamentablemente no se han dado y que tienen que reprogramarse. Yo sé que hay cosas pactadas en septiembre, en octubre, en noviembre, en diciembre. Hay cosas pactadas hasta para el próximo año. Decían en los Juegos Olímpicos que en los edificios o en las estructuras donde se van a hacer los Juegos Olímpicos, que se iban a hacer a mitad de este año y se va a hacer el próximo año ya están destinadas o vendidas por propiedad privada. Vendidas. Pero que eso hay que tratar de arreglarlo. Hay que entender, y que la gente, todos tienen que colaborar por esta situación que por supuesto incomoda a todo el mundo. En todo caso, sigamos donando, sigamos ayudando, sigamos quedándonos en casa, siendo la respuesta al combate de este virus.
seamos mejores personas, seamos más responsables por nuestros padres, por nuestros abuelos, por nuestros hijos, por nuestros seres queridos. Quédate en casa, seamos parte de las soluciones. Fuerza, mucha fe. Los queremos mucho y el día lunes les contamos más información de lo que viene pasando a través del deporte y otras cosas más. Se los quiere. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Gracias. Chao.